Buenas tardes y bienvenidos al Encuentro Técnico Empresarial de la Semana de la Innovación en la Construcción, organizado por la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO. Este Encuentro Técnico Empresarial será un espacio de exposición donde podrán vivir la experiencia de conocer productos y servicios innovadores, así como aprender sobre las diferentes tendencias en el rubro presentadas por empresas e instituciones representativas del sector de la construcción. Quisiera presentar la primera charla de este bloque técnico empresarial expuesta por la Corporación Aceros Arequipa, bajo el título Industrialización de Puentes de Concreto Armado. En esta oportunidad tendremos la presencia de Alejandro Palpán, supervisor de ID de la empresa. Alejandro es coordinador de proyectos TSC Innovation, empresa peruana de alcance global creada por la Corporación Aceros Arequipa, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Cuenta con certificación en Virtual Design and Construction DVC, otorgada por la Universidad de Stanford. En esta primera charla de nuestro encuentro técnico empresarial, conoceremos la estrategia de trabajo aplicada para la elevación del nivel de industrialización mediante el uso de construcción virtual. Damos inicio a la primera charla de la tarde. Adelante, Alejandro. Gracias por la presentación, Joana. Agradecer también a la organización del evento por la invitación. Mi nombre es Alejandro Palpán, ya lo mencionaron. Actualmente me desempeño como coordinador de proyectos a nivel de ingeniería de detalle de CC Innovation. El tema que vamos a abordar trata acerca de la industrialización en proyectos de puentes de concreto armado. Bueno, la agenda de hoy se compone de los siguientes puntos. Voy a dar un breve resumen acerca de TCC Innovation, de lo que hacemos, de Aceros Arequipa también. Voy a comentar una introducción a la industrialización en puentes. Voy a comentar cómo lograr un diseño industrializable, cuáles son los pasos a seguir para lograrlo. Voy a explicar una estrategia para acelerar la industrialización, algunas experiencias en etapa de construcción alineado a los servicios que ofrece Aceros Arequipa, la industrialización desde el diseño también, y un resumen y comentarios finales. Bien, entonces, Aceros Arequipa, acerca de Aceros Arequipa, pues es una empresa siderúrgica líder en el mercado con más de 55 años de experiencia que ofrece productos y servicios de calidad internacional y cuenta actualmente con el 70% de participación en el mercado nacional. Tenemos una capacidad de más de 8.000 toneladas por mes de armadura cortada y doblada, armadura dimensionada. Nuestra producción mensual actual es de 6.000 toneladas de acero dimensionado, cortado y doblado, de las cuales 1.000 toneladas son de acero prearmado, lo cual voy a comentar posteriormente. El 95% de estas toneladas fabricadas son desarrolladas en BIM antes de la fabricación. Acerca de TCC, pues TCC es una empresa peruana de ingeniería que forma parte de la corporación Aceros Arequipa. Somos especialistas en construcción virtual con diversos proyectos en América Latina, Europa, etc. En este momento somos alrededor de 90 personas trabajando y desarrollamos servicios orientados a la transformación digital. Nuestro enfoque se basa en el uso de tecnologías e innovación para la construcción. Utilizamos software para el modelado BIM y plataformas colaborativas para la integración de la información, soluciones en API, desarrollos en macros, .NET. Mapeamos procesos, definimos, proponemos. Utilizamos software para la generación de modelos BIM colaborativos, realizamos modelamientos paramétricos generativos, utilizamos herramientas de conectividad 4.0 para asegurar la confiabilidad en la entrega de nuestros productos, servicios, y nos enfocamos mucho en construcción virtual, ¿no? Hacemos simulaciones constructivas, trabajamos también con BIM 4D, etcétera, entre otros. Una de las herramientas principales que utilizamos para desarrollar los modelos virtuales que permitan la fabricación automatizada, pues es Tecla Structure, ¿no? Es un software de ingeniería civil que permite y ayuda al desarrollo de la industrialización. Bueno, esto pues en la práctica se utiliza para la fabricación de armadura, también para
para los prefabricados con concreto, y pues ya desde hace mucho tiempo se usa para las estructuras metálicas, ¿no? Esto ya se viene desarrollando desde hace mucho tiempo en el suministro, fabricación de estructuras metálicas industrializadas. Bien, voy a dar una introducción en realidad a la industrialización y comentar también que la industrialización en realidad busca el avance y la mejora en el sector construcción. Sabemos actualmente que el sector construcción se encuentra por detrás de los avances de otros sectores, ¿no?, en relación a productividad. Pero ¿por qué pasa esto, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Pasa principalmente porque se siguen manteniendo las mismas prácticas, los métodos tradicionales. Existe una baja incorporación de herramientas y tecnologías. Existe una escasa innovación. Existe una baja colaboración entre involucrados, ¿no? Los cuales son causas por las cuales el sector construcción se ve retrasado. La mayor parte de estos proyectos que se vienen desarrollando, pues se ejecutan en base a documentos de diseño generados principalmente con tecnología CAD, con tecnología 2D. No, esta definición, pues, es en realidad ese principal motivo por el cual, resulten los problemas tradicionales de la construcción, ¿no?, que se incrementan por esa falta de definición. Entonces, estos proyectos que, pues, se desarrollan con tecnología imprecisa, por así decirlo, que sumado a esos bajos costos actualmente de diseño, el uso de componentes poco industrializados, le conocemos como artesanales, y pues esto hace imposible o muy difícil de definir el producto con el nivel de detalle necesario para que la construcción se desarrolle de manera industrial, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la imagen se ve que pues aquí se tiene una viga cabezal de un puente, una viga cabezal convencional, típica. Sin embargo, se puede ver en la siguiente imagen que existen muchísimas personas armando la estructura, ¿no? Encerrados, armando fierro a fierro la estructura. Y esto pasa muchísimo en los proyectos. Es el método tradicional. Bueno, y así, pues, comentando acerca de la falta de definición de los proyectos, de los expedientes, pues, ¿qué pasa? Que, pues, eso genera a la hora de la construcción variabilidad. La variabilidad se traduce, por ejemplo, en variación en el peso, ¿no? Varía también, hemos encontrado muchísimos proyectos, en realidad hay muchísimos casos, ¿no? En este caso es una variación del proceso constructivo, ¿no? Y esto genera, obviamente, variabilidad, aumenta aumentos de costos, tiempos de ejecución, ¿no?, tiempos de ingeniería. Aquí se ve la falta de detalle de los proyectos. En este caso, pues, un expediente con tres planos para una superestructura, que, pues, nosotros sabemos que los puentes, pues, tienen unas configuraciones que se deben adaptar a la carretera, ¿no? Tienen configuraciones con peraltes variables, con anchos variables, con curvas, con postensados. Entonces, pues, justamente se requiere ese nivel de detalle que voy a comentar posteriormente, de generar una ingeniería de detalle para producción. Bueno, ahora, ¿por qué es importante incrementar la industrialización? O sea, ¿por qué es necesario? Es porque, pues, la industrialización está relacionada estrecha y directamente con la mejora de la productividad en la obra, ¿no? En este caso, se ve la importancia de la partida estructural en puentes en comparación con otros tipos de proyectos, ¿no? En puentes, la estructura, el componente estructural es el más incidente. Puede llegar hasta un 80%, oscila en ese rango, 80, puede llegar hasta un 90% del componente, es estructural en un puente, ¿no? Y parte de eso es el acero de refuerzo, ¿no?, que puede ser incluso la partida que forma parte de la ruta crítica del proyecto. Y es que la armadura presenta diversas particularidades que en este tipo de proyectos se debe a la complejidad que presenta, ¿no? Puede haber curvaturas, puede haber densidad, alta densidad de acero de refuerzo, con alta congestión de acero de refuerzo. El proceso que se requiere para montar este tipo de estructuras pueden dar lugar a generar una alta variabilidad, ¿no? Y como se sabe, pues esto genera desperdicio, ¿no? Altos costos y tiempos en la ejecución, ¿no?, que a su vez posteriormente ya se ven reflejados en adicionales, en ampliaciones de plazo, etcétera, ¿no? Bien, ¿qué se requiere y cómo se logra un diseño industrializable, ¿no?
¿A qué pautas o parámetros se debe contemplar? ¿Qué herramientas nos ayudan a generarlo? Bueno, aquí se muestran ejemplos de industrialización, diversos ejemplos. Para hacer pues, un proyecto exitoso, pues, se debe mejorar el proceso actual, ¿no? Pero ¿cómo logramos, no? Entonces, partimos de ciertos pasos, ¿no? Podemos generar en un primer paso diseños compatibles, luego ir a desarrollar diseños construibles y luego ir a la industrialización, diseños industrializables. Entonces, hay que contemplar conceptos de prefabricación, optimización y mucho la automatización, ¿no? Entonces, en resumen, pues industrializar es armar o ensamblar en taller las diversas partes o elementos constructivos que compone un proyecto con la finalidad de asegurar la rapidez en obra, mejorar la productividad, mejorar la calidad. Entonces, prearmar es básicamente hacer las estructuras fuera del sitio, ¿no? Entonces, hay ciertos pasos, ¿no? Uno de los primeros pasos es, pues, lo que generalmente se viene impulsando actualmente, pues, que es la compatibilización, ¿no? Un modelamiento, se hace en modelos BIM o generalmente se compatibiliza en 2D también. Antes se usaba, por ejemplo, los modelos 3D para visualización. Pero es el primer paso, compatibilizar la estructura, identificar interferencias, incompatibilidades, faltas de información de los proyectos, ¿no? Aquí se comienza a gestionar, a registrar los RFIs por la falta de definición de los planos. Un siguiente paso, pues, es considerar la constructabilidad, ¿no? Es decir, hacer el proyecto construible, que considera, pues, las variables constructivas, pueden ser, por ejemplo, los niveles de vaciado, las secuencias de montaje, los movimientos de grúa, los espacios, por ejemplo, aquí se ve los espacios para el post-tensado. Quizá existe compatibilización, pero se tiene que saber que existe un proceso constructivo, ¿no? Entonces, incluir el proceso constructivo a un modelo o a un proyecto, pues hace que sea construible, ¿no? Entonces, eso pasa porque los proyectos son específicos, ¿no? Son únicos, tienen diversos factores y variables que condicionan la productividad. Entonces, eso tiene que analizarse. Y luego es ir a los proyectos industrializables, ¿no? Proyectos armados en taller, no in situ, ¿no? Prearmados, como se puede ver aquí, algunas imágenes, prearmados, puede ser a pie de obra también. Entonces, aquí es donde se debe presentar una serie de propuestas, ¿no? Propuestas de montaje, puede ser por parte de los proveedores, generalmente los que impulsan la industrialización. Entonces, el constructor colabora, ¿no? Y toma la decisión en base a una evaluación. Es muy importante. Encuentra un punto de equilibrio entre sus diversas partidas. Puede ser que, pues, pueda tener un costo adicional en encofrado, pero pueda reducir el costo en el acero o viceversa, ¿no? Entonces, tiene que encontrar esos puntos de equilibrio para tomar decisiones. Es cierto que a veces el constructor tiene una negativa o se niega generalmente a las cosas nuevas. Es que no es decisión del constructor. Pasa que a lo mejor el proyecto ya viene así, ¿no? Y como voy a mostrar posteriormente, en el tema de cómo industrializar desde el diseño, es ahí donde se ve potenciada todas estas ventajas. Bien, es así como pues, se puede alinear en los proyectos, ¿no? Lo que es compatibilización, constructabilidad, industrialización. Por ejemplo, saber cuánto peso del proyecto que era tradicional antes he podido industrializar, ¿no? He industrializado el 50% del proyecto, lo he podido armar fuera en pequeños componentes, en pequeñas partes. Y bueno, para generar ir en ese camino, pues, tenemos que desarrollar un BIM para producción, ¿no? Aquí se ven dos imágenes. A la derecha, pues, es un modelo conceptual. Es un modelo BIM que puede realizarlo incluso un constructor. Generalmente se hace. Hasta se puede hacer en una etapa de diseño. Pero este modelo no es para producción. Es un modelo para visualización. Es un modelo conceptual. Lo que se requiere, pues, es un modelo que contemple todos los elementos, ¿no? Aquí se puede ver el acero de refuerzo, los pernos, los insertos, todos los embebidos, puntos de control, las estructuras que tengan información o atributos y todos los detalles necesarios para producción. Aquí se puede ver otra imagen, ¿no? Un puente tiene diferentes tipos de estructuras. Tiene acero de refuerzo, encofrados, concretos,
puede tener tirantes, dispositivos de apoyo, juntas de dilatación, tiene diversos procesos constructivos, ¿no? Entonces, es muy importante también ver eso. Es así como que, pues, estos enfoques de compatibilizar la constructabilidad y la industrialización, pues, tienen que plasmarse en el proceso, ¿no? Es así como es que un proveedor puede desarrollar un proceso colaborativo con un constructor para poder validar, encontrar una sinergia, ¿no?, de trabajo, de validación, y pueda incrementar ese nivel de industrialización con prearmados, en donde incluya los prearmados, ¿no? Incluir esas variables constructivas del campo, de la obra, y llevarlos a la ingeniería de detalle, ¿no? Hacer algunos análisis, evaluaciones, simulaciones, para reducir la variabilidad, que es justamente lo que provoca los desperdicios y los problemas que existen actualmente. Bueno, ahora viendo un poco el tema de la estrategia, más o menos una estrategia para acelerar industrialización. Bueno, el proceso actual, ¿cuál es? Existe, pues, siempre un sistema de contratación: el diseñador, el constructor, el proveedor, ¿no? En un proceso convencional de un proyecto. Pues el proceso tradicional es que existe un tiempo en el cual el diseñador desarrolla un proyecto y luego pasa a licitación, ¿no? Es el proceso diseño, licitación, construcción. Entonces pasa un proceso de licitación, el constructor gana el proyecto, trata de trabajar en un tiempo ahí, revisar, compatibilizar por su propia cuenta, y después, pues, contrata a un proveedor, ¿no?, para que le pueda suministrar el material que requiere. A modo de estadística, pues, se tiene en cuenta que más o menos el 2% del costo de un proyecto lo tiene un diseñador, el 25% es para el constructor y el 73% aproximadamente, pues, es lo que el constructor paga al proveedor, ¿no? Y básicamente, la mayor parte del costo de un proyecto está en los proveedores. Esto es la curva de oportunidad de impacto en el costo del proyecto, ¿no? Entonces, indica que básicamente, mientras antes pueda impactar en el costo, ¿no? Entonces, y acá vemos el tema de compatibilización, ¿no?, la cual normalmente hace el constructor, trabaja, compatibiliza. Ese es el proceso actual, el proceso tradicional. ¿Cuál sería la propuesta? Una primera propuesta, pues, es generar un BIM, no solamente de compatibilización, sino un BIM 400, un lot 400 de producción, ¿no? Un BIM que contemple lo que ya había comentado hace un momento, en relación al detalle que debe tener, ¿no?, el detalle para producción, en la cual la colaboración sea inmediatamente luego de la licitación, ¿no? Entonces, termino el diseño, existe una colaboración entre el proveedor y el constructor, en la cual existe una sinergia de trabajo entre ellos, pueden combinar la tecnología, pueden combinar las variables que existen en campo con la tecnología del proveedor y puedan definir un modelo, no estar cambiando los modelos, ¿no? Acá se hace un modelo, pero después no sirve porque no tiene las variables o digamos el know-how del proveedor. Entonces, el proveedor tiene que desarrollar otro modelo. Entonces, aquí no, aquí colaboran y generan un modelo, que el modelo representa básicamente el proyecto. Entonces, aquí, pues, puede tener un impacto principalmente en el costo. Y la siguiente sería una colaboración en etapa de diseño, ¿no?, en la cual pueda integrarse al constructor, al proveedor y al diseñador, y generar un modelo para fabricación, un modelo lot 400 en una etapa temprana, ¿no? Es una integración hacia atrás, en la cual pueda tener resultados de impacto tanto en el costo como en el tiempo, dado que se ha podido incluso industrializar y se puede reducir el tiempo planificado de ejecución. Bueno, para eso, pues, este tipo de sistemas se pueden ver afectados, se pueden ver potenciar, se pueden trabajar actualmente con metodologías. En este caso, una de las metodologías es la metodología BDC, ¿no?, que contempla el logro de objetivos del proyecto como del cliente. Es una forma de gestionar proyectos que se basa, pues, en una colaboración temprana, ¿no? Tiene tres componentes: la parte BIM, que es la tecnología, los procesos, gestión de producción,
que va asociado un poco a la parte de Lean, la parte de la colaboración, que es la parte ICE, que es la ingeniería concurrente, que a través de métricas pues, se puede llegar a saber y a medir el cumplimiento de los objetivos. Aquí se muestra un framework típico de la metodología, en la cual pues, se muestran los tres componentes, ¿no? Existe un proceso actual y se quiere generar un nuevo proceso que cumpla ciertos objetivos y pues, se alinea la tecnología y la integración, ¿no? Para cumplir el objetivo del proyecto y consecuentemente el objetivo del cliente. Bueno, aquí muestro algunos de los objetivos que normalmente se traza un constructor, traza, digamos, una reducción del tiempo de montaje de la partida de acero de refuerzo en obra, la reducción de desperdicios de acero, obtener un modelo con validación de constructor en etapa de preconstrucción, etc. Existen diferentes objetivos que uno se puede trazar. Ahora, voy a mostrar algunas experiencias en etapa de construcción con Aceros Arequipa y sus servicios, sus principales servicios, ¿no? Bueno, estos son más o menos la cantidad de proyectos. Hemos desarrollado proyectos en más de 6 países con TCC, ¿no? En Perú se trabaja con Aceros Arequipa. Se han hecho más de 100 proyectos. Existe una plataforma colaborativa, una plataforma BIM, se podría decir, un entorno común de datos en lo cual pues están, se puede trabajar, se puede colaborar con las personas. Entonces, algunas experiencias, tanto en los servicios que tiene Aceros, que es el Acerin BIM, que es el acero dimensionado, el conocido acero dimensionado, acero cortado y doblado, que permite la eliminación de la merma para el constructor, el Acerin prearmado BIM, que es básicamente el Acerin más el suministro de elementos ya armados, ¿no? Que pues puede llegarle elementos ya prearmados. Y el Acerin instalado, pues que es un servicio integral en la cual pues existe personal de Aceros que puede montar también las estructuras, ¿no? Puede instalar las estructuras. Entonces, más o menos estos son los alcances del servicio. Existe alcances en el Acerin, alcances en el Acerin BIM más el prearmado, alcances en el Acerin BIM más instalado, ¿no? Entonces, acá se puede ver pues que hay personal de acero que controla, digamos, toda la partida del acero de refuerzo. No son especialistas en el acero de refuerzo. Es así como hemos hecho muchísimos proyectos desde hace mucho tiempo, muchos proyectos a nivel de Acerin, de suministro de armadura industrializada, cortada y doblada. Hemos hecho diversos proyectos a lo largo del país. En este caso estoy mostrando puentes. Diversos proyectos de todas tipologías, ¿no? De proyectos curvos con diferentes configuraciones, el puente Nanay, puente más largo del Perú. Y bueno, muestro algunos ejemplos, pues estos son los ejemplos del acero, lo que se hace, ¿no? Se trabaja un modelado BIM, se detecta las interferencias, las deficiencias de los planos, se genera un BIM totalmente compatibilizado, se trabaja con el constructor para generar ese tipo de modelos, ¿no? Este es el puente del Comachay, también. Son planos generados con todo el detalle que se requiere para producción. Se modelan también los insertos, como se pueden ver, en este caso los postensados, los ductos de postensado, para ver cualquier tipo de interferencia ahí. Entonces, es justamente ese detalle, ¿no? Eso, pues, permite dimensionar cada tipo de barra, ¿no? Se puede, lo ideal es que, pues, un constructor requiera las barras ya cortadas y dobladas con la dimensión que requiere en obra, ¿no? En este caso es otro ejemplo, el suministro. Lo que normalmente se hace en los proyectos de acero dimensionado, o sea, un modelo de armadura. Ahora, el servicio de prearmado, pues, surge también de la necesidad, ¿no? De la necesidad de los constructores de, pues, agilizar su ejecución. O a lo mejor por alguna variable específica, puede que no tenga espacio, ¿no? No tenga espacios para armar, que se... digamos, quiera reducir el personal en obra. Entonces, ese es un servicio, el servicio de que pueden llegar elementos ya armados para poder simplemente colocarlos, ¿no? Obviamente, eso se trabaja con toda una ingeniería por detrás, ¿no? Una ingeniería y una cadena de suministro. Aquí muestro otro ejemplo, en la cual se hacen los modelos, se generan las estructuras industrializadas, ¿no? Armadas con máquinas, en este caso. Hay modelos que sí permiten este tipo de armado, proyectos. Bueno, esos son los planos que se generan para montar.
ya si no, en este caso se muestran los pilotes, por ejemplo, cómo es que se hace control de calidad en la planta, se hacen pruebas, se puede ver la rigidización, los izajes, los montajes. Se puede ver también cómo se puede izar las estructuras, cómo, en este caso, la conexión rápida en obra, la conexión vía muy fácil, generalmente, bueno, en este caso los pilotes se conectan en 40 minutos. Uso de control de calidad, en este caso, por ejemplo, se ve realidad aumentada. Eso se hace en los talleres, esa es la ventaja, ¿no? Que en el taller se puede trabajar con ese tipo de tecnologías. Una cosa que no, a veces es muy complicado trabajarlo directamente en la obra. Bueno, pantallas, muros, diafragma, son estructuras también de contención. Bueno, y los proyectos de instalado, ¿no? Los proyectos de instalado, así como los proyectos de prearmado, existe un equipo de prearmado que trabaja en un taller, pues también existen los servicios de instalado, ¿no? Que tiene un equipo de instalado, que es, pues, obviamente, el instalado, pues, es en realidad una opción especializada en el acero de refuerzo, que le permite, pues, al constructor quitar al acero de las actividades críticas, ¿no? Es como que se olvida del acero. Este servicio de instalado ya presenta un sistema integrado de gestión de producción que contempla ventajas, valor para el cliente, mantiene precios competitivos, ¿no? Ahora, aquí ya se evalúan más variables, ¿no? Se trabaja en colaboración con el constructor, con las variables constructivas de la obra, las grúas, los alcances, las excavaciones, los espacios, el personal, se analiza, se hacen simulaciones para poder iterar, hacer simulaciones y para poder tomar decisiones, ¿no? Puedo ver el tema de cantidad de personal en obra, rendimientos, horas hombre, días del montaje, ¿no? ¿Cuánto es el peso? Quizá me está costando un peso adicional por rigidizar, ¿no? Etcétera, los ciclos de tiempo que voy a tener. Es así como llegan las estructuras, ¿no? Y se pueden montar, se pueden complementar, incluso un prearmado que puede llegar a obra, se puede complementar con otras estructuras, mini prearmados para complementarse en obra con un prearmado más completo, se pueden montar. Estos son los análisis igual, análisis de en relación al tiempo, al peso, ¿no? Esto es básicamente lo que se hace en un proyecto instalado, ¿no? Se industrializa un proyecto. Un proyecto, generalmente, esta columna por expediente no venía de esta configuración, entonces se tuvo que hacer muchas propuestas, tiene que colaborar el constructor con el estructural para, pues, validar este tipo de configuraciones, presentar a la supervisión, validar ese tipo de configuraciones, ¿no? Montajes de columnas industrializadas y cómo se puede ejecutar este proyecto. Bien, algunos ejemplos adicionales. Industrialización. Bueno, ese es más o menos el proceso, ¿no? Obviamente siempre hay un proceso que se trabaja en la cual se incluye BDC, ¿no? Entre un proveedor como Aceros Arequipa y un constructor, ¿no? En el cual, pues, trabajan colaborativamente mediante validaciones, obviamente en busca de cumplir objetivos, ¿no? Objetivos del cliente. ¿Qué quiere cumplir el constructor? ¿Qué quiere? Digamos, quiere reducir el costo, el tiempo de ejecución, quiere mejorar la calidad. Entonces, es básicamente lo que se trabaja. Ahora, en relación a la industrialización desde el diseño, es básicamente una idea en la cual todo el expertise o todo lo que se hace o lo que se ha venido haciendo ya desde hace mucho tiempo en la etapa de construcción es la que tiene que llevarse a una etapa de diseño. Como se comentaba, es justamente donde se puede potenciar muchísimo mejor. ¿No? Es una colaboración entre el proveedor, el diseñador y el constructor. Pues incluso se puede ahorrar un tiempo en el diseño, ¿no? El tiempo de reprocesos al tener un modelo que se pueda validar, que pueda validar un constructor, ¿no? Que se pueda generar modelos industrializados del diseño. Acá muestro un ejemplo, por ejemplo, que ya se trabajó, en el caso del puente de Tutay. A experiencia de una experiencia exitosa, una experiencia previa en Nanay, en el puente Nanay que se trabajó con elementos prearmados, industrializados, pues se puede generar una ingeniería en la cual se pueda colaborar con la parte estructural del proyecto y se pueda colaborar con la expertise de producción, ¿no? Colaborando, integrando esos dos expertise, pues se pueden llegar a generar modelos industrializados, ¿no? Se puede hacer, digamos, una primera propuesta y luego una siguiente iteración, la cual contemple elementos ya
prearmados, mini elementos prearmados, elementos, diferentes elementos prearmados, como se puede ver aquí. Es un elemento, una mitad de una columna, otra mitad, se conectan, se pueden conectar en vertical, se usan conectores mecánicos. Los conectores mecánicos pues son validados, pues están en la norma, están en todo tipo de normas, en este caso para puentes aplicasto, están en ASTO, están a capites de ASTO, están en ACI, también están en el 060. Se generan entregables a partir de ese modelo, es decir, el expediente, los metrados, ya contemplan ese diseño industrializado, contemplan las cantidades de conectores, contemplan los elementos prearmados, contemplan qué acero de rigidez se va a contemplar, ¿no? Contemplan la liberación de interferencias que puede tener, en este caso existen muchísimas interferencias, ya lo contemplan, ¿no? Y básicamente es para que pueda uno, un constructor, pueda reducir esa variabilidad que justo hablábamos hace un momento. Bueno, entonces, siempre hay un flujo inicial, ¿no? Y es lo que después, posteriormente, se hace un flujo aplicando BDC, en la cual, pues, se llega a lograr objetivos. Bien, como resumen, comentarios finales, ya para terminar. Quedan, creo que, 20 segundos. Pues, aquí le dejo una lista de resúmenes, pues, el diseño básico, pues, así sea desarrollado en modelos BIM, siempre necesita una validación constructiva, ¿no? Que solo se da con la inclusión del constructor, los subcontratistas, los proveedores. Para acelerar la industrialización o la automatización, los fabricadores, o sea, los proveedores deben asumir en etapas tempranas la responsabilidad de definir el detalle, ¿no? Que complementa el diseño básico. Los subcontratistas, fabricadores y proveedores se ven obligados a usar prototipos digitales, ¿no? Se van a dar cuenta, como Aceros Arequipa, que pues les hace tener precios más competitivos aún usando BIM, ¿no? Usan el BIM, el BIM es una inversión, pero a su vez eso genera una reducción de reprocesos que genera ahorros en realidad y puede tener por esos precios más competitivos en el mercado, porque puede mejorar los procesos internos. Las fábricas o talleres que utilicen los prototipos aceleran su camino a la automatización y serán los que propongan también la inclusión de productos prefabricados que podrán ser utilizados en etapa de diseño, ¿no? Básicamente llevar esos componentes industrializados a la etapa de diseño. Bueno, la industrialización busca mejorar la productividad en el sector construcción mediante la mejora de procesos, automatización y va hacia la estandarización, ¿no? Un punto importante es que las decisiones de obra pues deben partir de un análisis previo, ¿no? De constructabilidad, de industrialización. Las decisiones deben ser consecuencias de una evaluación. No se puede tomar, digamos, las decisiones según los procesos tradicionales, ¿no? Se tiene que evaluar. A lo mejor es conveniente usar un prearmado aquí, un prearmado allá, o quizá no lo es conveniente en algún momento, pero tiene que evaluarse, ¿no? La decisión forma parte de eso. Y pues las herramientas o metodologías como BDC, BIM, etcétera, existen muchísimas, son medios para llegar a ese fin, ¿no? El fin es reducir costos, reducir plazos, mejorar la calidad, ese es el fin. Entonces las herramientas nos permiten acelerar y llegar a ese proceso, ¿no? El proceso de industrialización. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias con todo. Pudimos ver la excelente exposición de Alejandro Paltán, supervisor de ID de Corporación Aceros Arequipa. Gracias, Alejandro, por tu participación.